The reason that I was compelled to write about Chernobyl was, I mean, in part because it was filling in these large gaps of a story that we all knew and yet didn't know, but primarily it's because it is a story about the cost of lies. This is the first line of the whole show, and this is the theme that we are going to continue with as people watch these episodes. When people choose to lie, and when people choose to believe the lie, and when everyone engages in a very kind of passive conspiracy to promote the lie over the truth, we can get away with it for a very long time, but the truth just doesn't care. Right. And it will get you in the end. And the people that suffer ultimately are not the people that are telling the lie. Right. It's everyone else. And that is where we start to see real truth. Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión, analizaremos una miniserie inspirada en un hecho que marcó al mundo. Se trató de uno de los mayores desastres provocados por el ser humano. Relatado a partir de mitos y certezas, con el transcurrido en los años, escuchar la palabra Chernóbil nos transporta a esas imágenes apocalípticas de una ciudad evacuada, de siluetas apenas perceptibles entre una niebla radiactiva, de misterios sin respuesta. Antes de comenzar, nos gustaría invitarlos a apoyarnos en Patreon y a seguirnos en nuestro segundo canal, Cine para Todos. Les dejamos ambos enlaces en la descripción. Atención, este análisis contiene spoilers. Sin más preámbulo, comencemos. La euforia por Game of Thrones terminó. Sin embargo, la cadena americana de televisión ya está sorprendiendo de nuevo con una producción estrenada hace apenas unas semanas. En el portal IMDb, Chernobyl ha sido valorada con una de las más altas calificaciones, superando a producciones como True Detective y Breaking Bad. Aunque cabe destacar que el promedio se obtiene a partir del número de episodios emitidos. Al tratarse de una miniserie, también llamada película para la televisión, las comparaciones resultan un poco exageradas. You're goddamn right. Si bien el dato es interesante, sorprende más la trayectoria de su guionista y creador. Craig Mazin ha trabajado como escritor en películas como Scary Movie 3 y 4, Hangover 2, Superhero Movie, entre otras. Su llegada a Hollywood fue un tanto atípica. Previamente estudiaba para convertirse en neurólogo, pero entre sus sueños se encontraba el ser escritor. Decidió mudarse a Los Ángeles, y ahí encontró el lugar perfecto para poder materializar su meta. La crítica y el público han recibido con los brazos abiertos su último proyecto, que él bautiza como un dramatic retelling of history. Destaca la palabra retelling, que sería algo así como replantear o contar de nuevo, ya que tomó como referencia varios libros, anécdotas y películas para configurar el guión. Destaca Voces de Chernobyl, que contiene varias entrevistas con supervivientes y refugiados que Mazin emplea sin alterar en la producción. El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo la llamada Guerra Fría, liderada por dos grandes potencias. Estados Unidos y la Unión Soviética iniciaron una carrera vertiginosa por imponer un régimen político hegemónico en el mundo. Si bien no hubo ataques directos entre una y otra nación, sí apoyaron y financiaron conflictos en otros países. El bloque capitalista y el comunista estaban generando una tensión intermitente a nivel mundial, y con ello surgieron efectos colaterales que desembocaron en una lucha política, económica, ideológica y científica. Así como ambas naciones se jugaban la conquista espacial con los satélites lanzados uno detrás del otro, también habían puesto la mira en la ingeniería industrial y en avances tecnológicos, sobre todo en el apartado nuclear, que suponía una competencia por el primer lugar entre estos dos países. Contar con plantas nucleares representaba una especie de símbolo de poder de la Unión Soviética. Una tragedia como la que se hizo realidad el 26 de abril de 1986 era inimaginable. Un evento de esta magnitud solo propiciaría el desprestigio y evidenciaría la incompetencia no solo de las autoridades encargadas de la planta, sino que además sería una vergüenza nacional. La competencia frenética, repleta de altibajos, pero sobre todo caracterizada por una búsqueda constante de dar un golpe de autoridad sobre la potencia opositora, devino en lo peor. Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов
сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. 1:23:45. Fue la hora exacta del estallido en el sector 4 de la central nuclear. Este número es utilizado para titular el primer episodio. La ciudad de Pripyat se encontraba durmiendo cuando el suelo se sacudió y el cielo se iluminó con destellos. En la central, rápidamente se reunieron las personas al mando. Incrédulas del accidente, trataron de minimizar los hechos. Pero ya no había marcha atrás. La explosión era una realidad, pero las autoridades, tanto de la planta como el gobierno, prefirieron tratar de ocultar el desastre para no tener una mala imagen ante el mundo, pero sobre todo, ante su rival, Estados Unidos. Y es precisamente esa la premisa que condensa toda la serie, lo que el propio creador bautizó como el peligro de las narrativas, el costo de las mentiras. El temor de todo un gobierno por ser ridiculizado a nivel mundial fue más importante que salvaguardar a los ciudadanos. Nos hace preguntar, ¿en manos de quiénes dejamos nuestra seguridad? ¿Y en qué medida y de qué formas se ha replicado el modelo en otros países? En otras regiones que han sufrido otro tipo de catástrofes. ¿De qué manera nos han mentido o cómo es que han decidido propagar la información? Aquello que ocurre tras bambalinas es lo que da sentido a la miniserie. Lo más aterrador son las consecuencias de las fallas humanas, y peor aún, de la negligencia casi voluntaria de un sistema burocrático que poco hace para remediar la catástrofe, y que más bien aviva el siniestro no solo con ignorancia, sino también con incompetencia. ¿Será quizás que las personas al mando trataban de crear una realidad propia a partir de mentiras que culminaron en la muerte de miles de personas? Se dice que el gobierno ruso creó el término vidas contables, que era una estadística de todos aquellos que eligieron enfrentarse a las emisiones radiactivas en aras de salvar la vida de millones, de quienes murieron limpiando la zona cercana al reactor o simplemente laborando en sus cercanías. Allá afuera, la gente se acercaba inocentemente a presenciar el espectáculo de luces generadas por la combustión de los elementos radiactivos. El aire que respiraban los ciudadanos decía la verdad. Un monstruo incorpóreo traspasaba las distancias y viajaba indiscriminadamente entre las partículas del aire que miles de inocentes inhalaron. Un peligro imperceptible para una población que estaba convencida de que los altos mandos les mentían para despojarlos de sus escasos bienes materiales. Un enemigo desconocido pero peligroso como ninguno, que se alojaba en sus adentros, asesinándolos a largo plazo. What the Soviet citizenry did to sacrifice and solve was nothing short of remarkable. And we in the West, I don't think, had any sense of how multi-layered this disaster was, and how in many ways the explosion was really just the beginning of a series of events that are increasingly hard to believe. Si hay un elemento a destacar de la producción de HBO, es la inagotable labor de investigación que llevó a cabo su creador, que incluyó escuchar las cintas que fungieron como carta suicida del que será el protagonista de la miniserie, Valery Legasov. Mason, el también guionista, nos pone de manifiesto con la que será la carga polar predominante de su historia, la ironía. En un plumazo, o mejor dicho, en una secuencia, muestra la muerte del héroe. Se desprende de él para olvidarlo durante todo el primer episodio. De alguna manera transgrede las reglas del guión tradicional y le quita pantalla a quien debería tenerla. Dos características cubren la totalidad de la emisión. El evidente tono trágico de los eventos captados a manera de documental con tonos de color desaturados, que estuvieron inspirados notablemente por la geografía original de la región, y un contraste entre dos sectores. La gente que en masa acudió sin reparar en las consecuencias de exponerse a la radiación, y los hombres de pantalón largo, los secretarios que ocultos en un búnker tomaron la decisión de sacrificar a quienes heroicamente, y a veces inútilmente, culminaron voluntariamente con sus vidas. Se compaginan dos verdades, la personal y la colectiva. Escenas que sin diálogo muestran este tipo de contrapuntos abundan. Basta recordar una que es obvia pero esclarecedora. El secretario que recluta a los mineros viste con un traje espectacular con la insignia de su partido al pecho. Los mineros le miran a la distancia y eligen arriesgarse solo para salvaguardar la vida de los suyos. Es de alguna manera una reminiscencia al cine de Eisenstein. El protagonista no es Legasov en estricto sentido, es el colectivo. Son los desterrados, los soldados, la masa.
A este par de cualidades habrá que añadir las brillantes interpretaciones del reparto liderado por Jared Harris, Stellan Skarsgård y Emily Watson. Ahora bien, a pesar de las fanfarrias y los lugares comunes, la miniserie tiene a su favor un tema que desde donde se le mire resulta extraordinario. Es una gran producción, pero al menos desde nuestra perspectiva, el episodio 4 es el más destacado en todos los departamentos. Asienta la premisa, consolida sus personajes y devasta al espectador emocionalmente. Esta segunda parte del análisis la dedicaremos única y exclusivamente a ese episodio. I think when you're, say, 82, 83, your concern about a future impending death from radiation exposure is reasonably less than someone else's. And more to the point, your connection to the land you are on is greater than your need to be quote-unquote safe. And what I wanted to do with this, first of all, that story is inspired by a real account of a soldier who was moving through the zone and had to evacuate people, and there was a woman milking her cow and she just didn't get it, and he would dump the milk out and she would just keep milking again, and he would dump the milk out, and this would happen over and over. And I love the stubborn battle of it all. Yes. You know, like, okay, you'll keep milking and I'll keep dumping because you can't drink it, and she's like, okay, but I'm not gonna go and I'm gonna keep milking. That felt so beautiful and desperate and bizarre. Para cuando llegamos al cuarto episodio, el ritmo se ha acelerado porque los eventos se encaminan hacia su clímax. Por ende, los dilemas de este capítulo son más álgidos. La tensión aumenta y el conflicto principal, la narrativa oculta, se resuelve. Cuatro momentos destacan por encima de los demás. El primero es la escena de la babushka, bautizada así por el propio Mason, inspirada en un caso real que documentó Svetlana en Voces de Chernobyl. Sitúa al espectador temporalmente. Sirve a manera de elipsis y establece dos posturas. La primera es la de los liquidadores, puesto que se inventó y que se utilizó para todos aquellos quienes estaban encargados de limpiar y liquidar a lo que quedó en la zona cercana al reactor. Esto será importante mientras avanza la trama. Soldados y milicianos conforman un grupo cuya principal motivación era seguir órdenes y hacer lo que se tenía que hacer. La otra postura era la de los rezagados, que preferían quedarse en su tierra, representada por la anciana, cuyo diálogo establece algo importantísimo para el guionista y para la premisa general de la serie. Las cosas siempre han sido así. La amenaza no es nueva, solo ha cambiado de presentación. Bellamente filmada y reforzada a partir de elementos al interior de la casa de la anciana, establece un pequeño conflicto que se resuelve a disparos, detonaciones que servirán a manera de planting para los eventos venideros. El segundo momento es la historia de Pavel, joven que se integra a las filas de los liquidadores. En lo que respecta a este personaje y su trama, Mason tomó una decisión muy inteligente. Al ser un recién ingresado, permite al espectador mirar a través de sus ojos. El nuevo recluta es incapaz de cazar a las mascotas que fueron abandonadas en la zona. Para hacerlo evolucionar como personaje, se le otorga un contrapunto: Bacho. La anécdota, una vez más, está inspirada por el texto de Alexievich. Y en ella, el soldado original complementa con información que fue eliminada en la mesa de montaje. Habla sobre las cartas que los dueños de las mascotas dejaron para pedir a los invasores que no dañaran a sus animales. El hombre destaca una escrita por un niño: "No mates a nuestra Shulka, es buena", decía el papelito que le conmovió hasta las lágrimas. El liquidador destaca otro lema, colgado de un edificio abandonado. El hombre mira una manta que decía lo siguiente: "Nuestra meta es la felicidad de la humanidad". Y es, en la percepción de él y de su símil ficticio, que la tarea que desempeñan, por más fútil que parezca, es en aras de los demás, de un bien mayor. Dicha relación entre el joven y el veterano hace evolucionar la trama de Pavel y a él como personaje, pero también establece otro punto que nos conduce al tercer gran momento. Para Craig Mason, el creador de la miniserie, era importante representar de alguna manera la admiración que sentía por el patriotismo de la sociedad civil soviética. Él quería mostrar al mundo a una población convencida de que había nacido para defender a su país y a sus compatriotas, hecho que se ve representado en un brillante plano secuencia, tercer momento clave del episodio, el plano secuencia de los biorobots en la azotea del reactor. La convención narrativa de la totalidad de la obra es el corte. Sin embargo, para este momento, Johan Renck, el director de la emisión, decidió situarnos junto a un soldado.
El guión indica que nadie puede permanecer más de 90 segundos en ese lugar. De lo contrario, la exposición a la radiación culminaría con la vida de quien decida quedarse. El plano secuencia complementado por el diseño sonoro, planteado a partir del registro de los dosímetros que miden la radiación y la respiración del soldado que debe retirar el escombro, son motivo suficiente para admirar la decisión que el cineasta tomó para representar ese momento. El biorobot al que seguimos perdió la vida meses después, o sobrevivió con sus evidentes secuelas. Y todo aquello culmina en el cuarto gran momento, el duelo, si puede llamársele así, entre los tres protagonistas de la miniserie, Legasov, Shcherbina y Komiuk. Recordemos que la premisa de la producción es el peligro de las narrativas, el uso de la información y el encubrimiento. Para este instante, se ha develado el misterio detrás de la explosión. Mason refiere que lo irónico del accidente es que este ocurrió mientras se hacía una prueba de seguridad. El problema con el reactor venía de tiempo atrás, pero se ocultó para evitar vergüenzas. A pesar de que conocemos el destino de nuestro héroe, no le habíamos comprendido hasta esta escena. El dilema principal cuestiona su moralidad, decir o no la verdad. Shcherbina y Komiuk fungen como consejeros, pero al mismo tiempo como oponentes. Legasov se encuentra en el justo medio para ser el que reciba los golpes de efecto que le envían ambos personajes. El conflicto se desarrolla como un intercambio verbal en la oscuridad, en el secreto. Ahí, donde no pueden ser escuchados o seguidos. En esta escena, simple pero perfectamente ejecutada, se nos muestra lo bien pensada que está la ficción desde todos sus frentes. Meticulosa, bien escrita y genialmente filmada por un director, cabe destacar que no estudió nada relacionado con el séptimo arte. Estos cuatro momentos, más algunos que dejamos fuera para no hacer este video más largo de lo que ya es, hacen del episodio 4 uno de los mejores en la historia de la televisión, que con el uso de las subtramas involucra al espectador y le permite sentir los estragos de esa guerra que a la fecha se sigue combatiendo. La verdad sale a flote siempre, es lo que se dice. Sin embargo, la serie nos pone de manifiesto que la verdad es múltiple y pertenece a quien la relate. ¿Cuántas veces se nos ha omitido información? ¿Cuántas veces habremos dejado pasar narrativas falsas como ciertas? Nunca lo sabremos, y el terror que plantea la obra es brutal porque esa incertidumbre la vivimos absolutamente todos los días. Vale la pena preguntar, ¿cuántas de esas omisiones buscan la felicidad de toda la humanidad? Cuéntanos en los comentarios, ¿qué les pareció la serie de HBO? ¿Qué otro tema les gustaría que analizáramos? No olviden suscribirse, compartir, regalarnos un like, activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video, apoyarnos en Patreon si es que les gusta nuestro contenido, suscribirse a nuestro segundo proyecto, Cine para Todos. Y para más información sobre cine y fotografía, visitar sumf7.net. Hasta la próxima.